Este es un espacio de interés público presentado por el Gobierno Nacional. La década ganada. La mañana de este martes 13 de septiembre, mediante rueda de prensa realizada en la Gobernación de Orellana, el Ministerio de Transporte y Obras Públicas, EMETOP, da a conocer a la ciudadanía que se iniciará con la construcción de los puentes de la vía Lauca. Gestiones que viene realizando la Gobernación en coordinación con el EMETOP para dar atención a lo que tiene que ver con la vía estatal Coca-Dayuma-Tigüino. Para lo cual pues hoy tenemos noticias muy importantes que decirle a la ciudadanía, a lo cual tenemos la presencia de la señora subsecretaria del EMETOP. Que a partir del año 2012, que esta cartera de Estado asume la competencia de esta vía y por ende los puentes que lo conforman también, inicia en una primera etapa, digamos, los estudios de los 9 puentes que son los más críticos dentro de este corredor vial. Es grato informar que los estudios se encuentran concluidos y que por la decisión política del señor presidente de la República del Ecuador se ha tomado la decisión de construir los 9 puentes. La construcción iniciará con 3 puentes en una etapa inicial que son los más críticos y donde hemos tenido que lamentar fatales accidentes por temas de imprudencia e impericia, sin antes recordar que estos puentes tienen ya 45 años de vida útil y que, como les mencionaba anteriormente, en el año 2012 pasan a ser competencia del Gobierno Nacional. ¿Qué quiere decir? Que 40 años antes tampoco han sido atendidos. No es sino con el Gobierno Nacional que por primera vez se van a dar atención y se van a construir unos puentes amplios de 2 carriles que nos van a dar una transitabilidad cómoda y segura sobre todo. A lo largo de la vía Coca-Tigüino, el EMETOP viene realizando trabajos de mantenimiento, mencionó Richard Lara, director provincial del EMETOP. Dentro de la dirección tenemos trabajos ejecutando a lo largo de toda la vía. Como sabemos, pues esta vía entró como acuerdo ministerial 083 en el 2012 y desde esa época nosotros hemos colocado varias microempresas a lo largo de toda la vía con personas del sector, mano de obra del sector justamente. Tenemos ahora haciendo señalización a lo largo de todos los puentes que incluyen la vía Coca-Dayuma y Nejarango-Tigüino, que tiene una longitud total de 106.2 kilómetros. En el tramo desde Dayuma y Nejarango hasta Tigüino, tenemos una longitud de 20 kilómetros que está lastrado. Actualmente tenemos la maquinaria del ministerio con personal operativo, lo cual incluye un tanquero, una motoniveladora, tenemos la patrulla de camino, el personal de la dirección y un rodillo. Actualmente ellos se encuentran haciendo trabajos de mantenimiento a lo largo de toda la vía, desde el tramo de la Andina, de la comunidad andina, hasta la parte de Tigüino, donde termina la red vial estatal. A lo largo de todo tenemos haciendo, dentro de los 106.2 kilómetros, tenemos personal, otro grupo de trabajo también haciendo señalización horizontal, y luego comenzaremos con la señalización vertical a lo largo de todos los puentes. Eso ya son trabajos que venimos haciendo anteriormente y ya se están elaborando. También estamos trabajando en todos los puntos críticos, que son los asentamientos y fallas geológicas que existen en el sector. Estamos señalizando y vamos a hacer reparaciones con maquinaria en cada uno de los puntos. Es importante recalcar que nosotros como ministerio pues también hemos ya tenido una contratación en lo que se trata del asfalto, y vamos a hacer, mientras se realiza la construcción de los 9 puentes, también comenzaremos a trabajar con asfalto en todos los accesos de los puentes para darle mayor transitabilidad a todos los puentes durante todo el tráfico. Visítanos en nuestra cuenta en Facebook, Gobernación Orellana, en Twitter, @GoberOrellana. En nuestro canal de YouTube, Gobernación Orellana.